El cómic empieza con Ciudad Gótica en caos. Hal Jordan, Linterna Verde, se encuentra apuntando su anillo hacia su cabeza, y acá es donde hay algo extraño. Señala que el anillo jamás le haría daño, pero con suficiente fuerza de voluntad, él puede romper esa regla. Él toma todo esto como un reto, así que decide usar su anillo para eliminarse. Todo esto ocurre frente a los ojos de Booster Gold, el héroe más grande del que jamás han escuchado. Para los que no saben, Booster Gold es un viajero del tiempo que intenta ser un héroe en el pasado. En el futuro, él era un trabajador de mantenimiento en el Museo de Metrópolis, el cual decidió robar una máquina del tiempo, el escudo de Brainiac y un anillo de la Legión para poder volar. En esta historia, él se encuentra parado justo al frente de Hal Jordan para verlo caer. Cualquier persona normal se asustaría, pero él lo toma como algo asombroso. Y este es el primer indicio de que algo está mal en la cabeza de Booster Gold. Luego de esto se va a buscar a Batman, y acá su robot le dice que esta puede ser la peor cosa que ha hecho en su vida. Luego de un tiempo de búsqueda, Booster encuentra la batiseñal rota, así que decide proyectar su propia batiseñal al cielo. Luego de esto recibe un disparo por la espalda, cae al suelo y su robot Skids le dice que Batman está aquí. Booster señala, hey, qué bien, ¿acaso atrapado a la persona que me ha disparado? Y Skids dice, no, desgraciadamente, él es quien te ha disparado. Y aquí es cuando vemos una versión de Batman que tiene todo un arsenal de armas. Booster intenta explicarle qué hace ahí, pero Batman lo ignora y sigue con su cacería. Booster escapa luego de decirle que le había conseguido un regalo. Ya en un lugar más seguro, Skids le dice que le debieron haber dado un cortador de queso. Y mientras ambos discuten, Batman logra agarrar a Booster Gold por el cuello. Batman le dice que él es un superhéroe en su ciudad, así que puede ser convertido en un Joker. Así que va a acabar con su vida antes de que se pueda convertir en uno. En eso, el robot Skids analiza facialmente a Batman, ya que es cuando descubrimos que este Batman no es Bruce Wayne. Este Batman es Dick Grayson. Este es otro indicio de que esto ha sido producto de un cambio en la línea de tiempo. Batman escucha que Skids conoce su identidad y esto ocasiona que esté bastante confundido. Booster aprovecha esta confusión para escapar y le dice a Skids que deberían buscar a Bruce Wayne. Acá vemos que Bruce está muy feliz junto con su madre, y justo en este momento llega Booster Gold por la ventana, diciéndole, hey Batman, solo para ser corregido por Skids, quien le dice, es Bruce Wayne. Entonces Booster le dice, hey Bruce Wayne, te traje un regalo. Y acá finalmente tenemos una explicación total de qué es lo que ha estado pasando. Todo esto era un regalo de bodas para Batman y Gatúbela. Booster no sabía qué regalarle a Batman, pero por fortuna había recordado la vez en la que Superman había estado atrapado dentro de su mente. En esta historia, Krypton no se había destruido y Superman tenía a su familia kryptoniana, pero Superman se dio cuenta que las cosas no eran tan buenas en ese escenario, y ahí es cuando Superman supo que su vida real era mejor, incluso con todas las cosas tristes que podía tener. Booster dice que ese es un gran regalo, saber que tu vida vale la pena. Entonces ese era el regalo que quería darle a Batman, así que utilizó la máquina del tiempo de su robot Skids para ir al pasado, salvar a los Wayne y ver lo que pasaba. Evidentemente su idea era grabar todo lo que ocurría en este mundo paralelo para luego mostrárselo a Batman, y luego de eso iba a volver en el tiempo y evitar que él mismo salve a los padres de Bruce Wayne, para que luego Batman tenga este momento en el que ve todo lo terrible, pero luego se da cuenta de que su vida actual es mejor, y tenga este gran momento de paz. Bruce Wayne le dice que ha tenido visiones de este mundo paralelo, en el que sus padres mueren y él está vestido como murciélago. Él siempre supo que Booster volvería para pedirle que caiga. Booster le dice que este mundo está roto, pero que Bruce Wayne puede ayudar a repararlo. Bruce finge agradecerle a Booster para luego atraparlo con la guardia baja y destruir su máquina del tiempo. Para su mala suerte, sin una máquina del tiempo, Booster debe de vivir en esta realidad. Y luego de un año reaparece en el asilo de Arkham para liberar a Selina Kyle. Gatúbela, así es. Quiere a Gatúbela para salvar al mundo. Y él le explica su brillante plan para poder salvar a toda esta realidad. Él señala que es un gran fan de Batman y recuerda una de las veces en las que Poison Ivy había intentado conquistar el mundo. Pero antes de que pudiera concretarlo, encontró a Harley Quinn. Y como bien saben, Ivy ama a Harley. Y finalmente todo funcionó y el mundo no fue destruido. Y luego Booster le dice a Selina Kyle, Gatúbela, que su plan es hacer que ella y Bruce Wayne se conozcan. Luego que se enamoren y que terminen casándose. Pero que luego de casarse se den cuenta de que esta realidad no es la correcta y así quieran cambiarla de regreso a la anterior. Y luego de eso todo estará súper bien. Para mí esta es la parte donde vemos que Booster Gold ha sido afectado por estar un año en esta línea de tiempo. Si bien al inicio lo vimos actuar como el cretino de siempre, pero dándonos pista de su futuro inminente, acá ya vemos que su plan está bordeando la locura. Es imposible que esto funcione. ¿Cómo vas a organizar una cita para que Bruce Wayne y Selina Kyle se casen? Incluso si se conocen, es poco probable que ambos terminen enamorados inmediatamente y luego decidan casarse.
Booster se toma un momento para meditar la situación y se da cuenta de que su plan jamás va a funcionar. Así que dice que necesita un montón de cuero, y le da a Gatúbela todo un traje hecho de cuero para que lo pueda vestir y conocer a Bruce Wayne. Aquí es donde todos nos preguntamos, ¿pero Booster Gold en un año no pudo encontrar a otros miembros de la Liga de la Justicia que lo ayuden? Al parecer sí intentó encontrar a otros superhéroes, pero ellos habían ido a una misión para derrotar a Starro. Y como Batman no estuvo ahí sin sus planes magníficos que siempre los ponen dos pasos adelante, todos los superhéroes murieron, incluso Ted Kord, su mejor amigo, quien probablemente lo habría ayudado a hacer un mejor traje. Al decir estas palabras, el rostro de Booster se vuelve oscuro, pero luego cambia completamente señalando, bueno, al menos llego a ser costurero y tú logras lucir así. Nuevamente reforzando el hecho de que sí, él es un cretino normalmente, pero ahora está en serio adentrándose en la locura. Con actitudes super bipolares en las que en un momento está recordando trágicamente lo que ocurrió y en el otro está celebrando el presente. Luego de esto nos vamos a una escena en la que Booster está en un tejado con Selina Kyle y luego llega el Batman de Dick Grayson para intentar eliminar a ambos. En eso Booster realiza una explosión para escapar de Batman. Él le dice a Selina que había pensado que Bruce y ella se encuentren en un tejado para que se puedan conocer y enamorar, pero que ahora él le iba a llevar a Selina a la mansión de los Wayne. Acá la historia es un corte y nos vamos a la mansión de los Wayne. Para ponerlos un poco en contexto, Bruce y Thomas Wayne estaban hablando del destino de la ciudad. Thomas señala de que hizo todo por Ciudad Gótica, pero igual falló. Gótica es una zona de guerra. Y acá es cuando Thomas Wayne le da un paro cardíaco, del que afortunadamente logra sobrevivir, y es por eso que ahora está en la mansión junto con su hijo Bruce. Él le dice a su hijo que se le ve feliz, pero que allá afuera el mundo es una locura, entonces no debería estar tan feliz. Bruce le dice que él, su madre, Alfred están ahí, entonces él está bien. Está feliz de que los cuatro estén juntos. En eso por la puerta entra Booster Gold con Selina Kyle para su famosa cita. Pero Booster nunca tomó en cuenta de que Selina Kyle odiaba a los Wayne. Primero elimina a Alfred y luego a Thomas Wayne. En eso llega Batman, Dick Grayson, e intenta eliminar a Gatúbela junto con Booster Gold. Pero en el cruce de disparos, Batman le dispara a Martha Wayne. Esto hace que salga la ira de Bruce, quien le dispara a Batman. Entonces, el cómic nos muestra que los Wayne han vuelto a fallecer, y esto ha desatado la ira de Bruce Wayne. Pero mientras esto ocurre, Booster se encuentra en el suelo balbuceando más delirios de grandeza. ¿Lo hice? Supongo que lo hice. Siempre soy el héroe. Siempre salvo el día. He salvado al mundo. Un año después de estos acontecimientos, vemos a un Bruce Wayne practicando con maniquís de Batman y Gatúbela su puntería. En eso, uno de sus trabajadores le indica que Skids al fin ha sido reparado, pero que no han conseguido todavía replicar a la perfección la voz de Booster Gold y que la máquina seguía diciendo una y otra vez, Booster Gold, el héroe más grande del que jamás has escuchado. En eso vemos un Booster Gold con una apariencia muy descuidada encadenado contra el suelo. Él está diciendo exactamente las mismas palabras que Skids. Él es Booster Gold, el héroe más grande del que jamás has escuchado. Bruce Wayne le indica que sí ha escuchado de él. Es la persona que destruyó su vida. Booster mira al suelo con arrepentimiento y luego hace un switch de 180 grados, señalando que él es Booster Gold, el héroe más grande del que una persona ha oído hablar. Como esta es la segunda vez que vemos a Booster Gold contando un chiste luego de una situación muy seria, podríamos decir que este es su mecanismo de defensa. Contar chistes es su manera de sobrellevar una situación muy traumática. Por supuesto que está afectado mentalmente si le ha dañado la vida a uno de sus ídolos. Bruce le dice a sus trabajadores que lo limpien, lo bañen y que luego lo lleven a la biblioteca. Y Booster les dice que si quieren escuchar una historia con un final muy feliz. Aquí es cuando Booster cuenta su historia de superhéroe, cómo robó la máquina del tiempo, viajó al pasado y a partir de ahí lo llamaron Booster Gold. Y dice que después de eso, todos vivieron felices para siempre. Ya en la biblioteca, Booster se reencuentra con Skids. Skids le pregunta a Booster si es que ha mejorado, y él le dice que no sabe, que quizás no ha mejorado nada. Bruce Wayne los calla y le dice a Booster que lo va a llevar un año atrás cuando sus padres murieron. Bruce quiere que Booster lo lleve al 7 de marzo del año pasado, pero Booster le dice que no puede escoger una fecha específica. Hay distintas zonas horarias, diferentes calendarios, por lo que debe de escoger un suceso en particular. Así que siendo bastante inteligente, le dice a Skids que lo lleve a cuando murieron los padres de Bruce Wayne. Y obviamente esto era parte del plan. Skids no los lleva un año atrás, sino los lleva más de 20 años atrás, justo cuando murieron los padres de Bruce Wayne en la línea de tiempo original. Cuando Booster y Bruce Wayne llegan al pasado, Bruce le dispara a Skids, destruyendo la máquina del tiempo. Bruce está sumamente enojado y le apunta con un arma. Le pregunta qué rayos ha hecho. Booster le dice que es del futuro y que en el pasado vio familias, familias de héroes, y que ahora él es parte de esa familia.
Así que para la boda de Bruce Wayne hizo lo que todos los héroes harían, lo que todas las familias harían. Le consiguió un regalo. Mientras esto ocurre, el pequeño Bruce Wayne está viendo el zorro. Y justamente acá es donde llega el Booster Gold original a salvar a los padres de Bruce Wayne. Pero luego de ver que Bruce Wayne está peleando con Booster Gold por el control del arma, él se da cuenta de que Bruce Wayne está intentando evitar que Booster Gold del futuro evite que salven a los padres de Bruce Wayne. En resumen, Bruce Wayne no quiere que sus padres mueran, así que está intentando detener al Booster del futuro. Y en la pelea, Bruce dispara y mata al Booster del pasado. Esto es muy confuso y para mí evidentemente se ha creado una paradoja, pero al menos tenemos a un Booster Gold, el del futuro, el cual continúa peleando con Bruce Wayne. En eso Bruce apunta con un arma Booster. Esta arma está diseñada específicamente para penetrar su armadura. Pero mientras esto ocurre, en el callejón del crimen, los padres de Bruce están siendo asesinados. Él escucha el disparo que acabó con la vida de sus padres y nuevamente logra ver sus cuerpos en el callejón del crimen. En eso deja de apuntar a Booster y se apunta a la cabeza. Booster le dice que no lo haga, que no es necesario, que solo necesita ver que lo lograron. Lograron salvar al mundo. Pero mientras él dice estas palabras, Bruce Wayne ya hizo lo impensable. Al igual que la muerte de Hal Jordan, Linterna Verde, Booster Gold presencia la muerte de Bruce Wayne, y vemos cómo su rostro cambia por completo. La sangre de Bruce le cae en la máscara. Ahora vemos que en el futuro, Booster le está contando todo lo ocurrido a Batman y a Gatúbela. Ambos lo observan mientras él cuenta lo ocurrido, y luego señala que hay una mancha en sus gafas. Con su dedo señala el lado derecho de sus gafas, un lado que evidentemente está limpio, pero él dice que ahí hay sangre. Es algo que solamente él ve, pero no lo sabe. Y le dice a Batman y a Gatúbela, ustedes también lo ven, ¿verdad? Para mí este cómic es, en esencia, el descenso a la locura de Booster Gold, el cual termina con él sumamente traumado y viendo sangre que ni siquiera está en las gafas. Es un cómic muy oscuro escrito por Tom King, y si bien no retrata a la perfección cómo sería Booster Gold o cómo es Booster Gold usualmente en estas situaciones, creo que hace un buen trabajo en retratar cómo sería la caída a la oscuridad de este superhéroe. Evidentemente, si haces caer a Booster Gold en la oscuridad, no es para volverlo malo, es para romperlo psicológicamente. Y en este cómic, termina roto. Este es un suceso que tiene ramificaciones en Héroes en Crisis. No puedo ver muy bien con mis gafas. Tengo una mancha. Es de un Batman de otra línea de tiempo que acabó con su vida por algo que yo hice. Es todo un suceso. Pero bueno, que no cunda el pánico. La mancha no es real. Nadie la ve aparte de mí. E incluso yo no la veo realmente. Pero, de cierta manera, sí la veo. Todo este cómic, todo este suceso escrito por Tom King, le dejó estrés postraumático al pobre de Booster Gold. ¿Trágico? Por supuesto que lo es. A mí en lo personal me encantan las historias de los viajes en el tiempo, y creo que hablar del trauma a través de un suceso así puede ser muy entretenido. Y bueno, espero que les haya gustado esta historia. La vez que Booster Gold le destruyó la vida a Bruce Wayne. Si les gustó este video y quieren ver más, los invito a suscribirse. Estamos en camino a los 200k. Y bueno, pues buenas mañanas, buenas tardes y buenas noches.